campesina, con quien quiero adelantarles que tenemos una excelente comunicación. Hemos tenido diferentes mesas de trabajo, esa ha sido la indicación del alcalde, esa ha sido la indicación de esta administración. Bueno, el tema que ellos tienen desde algunos meses atrás es que el municipio les apoye con la compra de un terreno para más o menos solventar la necesidad de vivienda de 300 familias. El municipio ha sido muy claro y ha manifestado su voluntad a que en efecto estamos buscando las opciones, las distintas opciones para apoyar a la organización Antorcha Campesina, pero no es un tema tan sencillo. Ya tenemos dos opciones que también ahí el INMUBI, que dirige el arquitecto Juan César, hoy se las explicó. Quedamos esta mañana tener una siguiente reunión el miércoles a las 11 de la mañana en el INMUBI para ya definir cuál de las dos opciones es la que queda para darle solución a todas las familias que están en Antorcha Campesina, pero todo dentro del marco de la ley, todo haciéndolo reglamentariamente como lo marca Desarrollo Urbano. Y en ese sentido sí quiero dejar bien claro que este ayuntamiento ha sido muy atento, ha manifestado voluntad con Antorcha Campesina y que no ha sido la primera mesa de trabajo, hemos tenido infinidad de mesas de trabajo con todos ellos y el alcalde y el ayuntamiento manifiestan que estamos buscando y buscaremos la mejor opción para ellos. ¿No se había avanzado antes en las mesas de trabajo que habían tenido? Es que este tema ellos lo traen desde administraciones anteriores. Sí, no es un tema de esta administración, pero esta administración sí agarró el toro por los cuernos y nos hemos sentado con ellos y ya tenemos dos opciones que ya las hemos comentado con su dirigente, y el próximo miércoles en el INMUBI aterrizaremos ya más concretamente, incluso con los vendedores, con todas las áreas involucradas, qué sí podemos y qué no podemos, porque también a la gente no hay que echarle mentiras con tal de salir de las broncas. Hay que decirle lo que sí podemos y bueno, pues cumpliendo.